Cuando todos estaban despistados, dos hombres fueron al rebaño y robaron a Llamito. Parecían ser gente que robaban corderos y los vendían a precio muy alto. El cordero es un dueño de un cordero que está casi en peligro de extinción. Son unos corderos que necesitan un pastor. El pastor es el que lleva las ovejas, corderos y cabras. Para guiar las ovejas se necesita un perro. Puede tener un pastor animal, un perro normal, pero siempre el pastor necesita un perro. La oveja, la cabra y los corderos siempre necesitan un líder. Normalmente el mejor macho que la oveja. El líder guía a su rebaño y decide qué hacer y dónde ir. No puede desear nada, es todo lo contrario. Se aprende mucho de ellos. Entonces, la organización y sobre todo los ganaderos han tenido bien a nombrar como pastor del año a Isaac Torres García. Y luego ya no tiene que cantar tal vez, ¿no? ¿Cuántas piedras ha tirado tantas ovejas tengo? Eso fue a ti. Opositores, a los muchos que habéis participado y muchas que habéis participado en la organización, pero yo quisiera hacer un reconocimiento especial a la directora general de Agricultura y Ganadería, porque su implicación con nuestra tierra está más que demostrada. Ha venido dos días quitando lo que es poner en valor el cordero en nuestra propia tierra, pero es una realidad. Y alrededor de ella, por muchos productos que tenemos que son buenos y que son variados y de mucha calidad, y los tenemos que poner mostrando a nosotros mismos y al mundo. Y luego, sobre todo, hemos asistido a una cosa que era necesaria, que nuestros niños y niñas pues conozcan los valores que tenemos, que los valores no solamente son artísticos, ¿no? O patrimoniales, que el patrimonio también es el patrimonio natural, el patrimonio ganadero, el patrimonio agrícola. Y esto, con este concurso que se ha hecho de redacción y que se ha hecho de dibujo, pues estamos posibilitando que nuestros niños pequeños pues conozcan esa realidad. Thank you.